stampa il metro, io nell'ultimo subio. El che stava nel vagon e sus ojos precipitò. Toda su alrededor se hizo invisible y él pensó que la fatalidad pasase quizás con la velocidad de ese tren que atravesaba la ciudad. Ella le pareció un ángel bueno caído allí, con quien poder hablar, soñar y volar muy lejos de aquí. La película que él ahora veía en su fantasía le hizo imaginar que con ella iría, pero luego frenó para escuchar a la razón. Tiempo después, el metro entró en una galería. Viendo sus ojos, entendió que ya el alma le robaría. Una puerta se abrió y de ese sueño él despertó. Ella no estaba allí y no la siguió. Cuando ella bajó, mientras en el medio